¿Cómo están, querido hermano y hermana? Bienvenidos a este domingo, domingo de gloria, de victoria, domingo del Señor. Presentemos en el altar todas nuestras intenciones, todas nuestras peticiones, necesidades, todo lo que nuestro corazón está clamando. Presentémoselo a nuestro Señor, que Él responde siempre con su inmensa misericordia. Yo voy a presentar en especial este día el fallecimiento de un hermano sacerdote, un sacerdote que ha trabajado mucho, que dedicó su vida a tantos grupos, al padre Rolando Villavicencio y a tantos sacerdotes que están partiendo, a Monseñor Scarpellini aquí en mi país. Los invito a que juntos comencemos diciendo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con gozo cantemos gloria. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que puedan sentarse y escuchar la palabra de sabiduría. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero, como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia. Porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor,
eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú, Señor, Dios mío compasivo y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad, vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede con gemidos inefables, y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo. Sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no había sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió: Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo lo que decía Jesús a la muchedumbre por medio de las parábolas y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas. Anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa,
sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oído, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Qué dura y qué hermosa es la palabra para este domingo 16, queridos hermanos. Dura y hermosa, ¿por qué? Porque miren, pareciera que todo el tiempo en el que vivimos y todo lo que está sucediendo en el mundo fuera muy unido con lo que el Señor nos va enseñando. Ayer les decía que mucha gente hace referencia a que es el fin del mundo. Muy bien. Si es el fin del mundo, queridos hermanos, ahí sí que tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor va a separar el trigo de la cizaña. A ver, póngase a pensar. El Señor va a separar el trigo y la cizaña. Si es el fin del mundo, tiene que haber esta separación. Ahora, ¿quién puede verdaderamente certificar? Yo soy trigo, no soy cizaña. A ver, póngase a pensar, querido hermano, porque esto tiene que llevarnos a una conversión verdadera, a una profundización de lo que Dios quiere con nuestra vida, porque si no, no hemos entendido nada. ¿Quién en este mundo puede certificar que es trigo o que es cizaña? Y ahí está el mayor error de nosotros los cristianos católicos. Nos creemos ya trigo. Nos creemos que ya somos el trigo que viene para el fin del mundo y ya estamos listos y preparados. Sí, Señor, yo soy bueno, yo soy buena. Llévame porque los demás son pecadores. Querido hermano, recuerde que eso está en la Biblia. Está el publicano y el hombre que estaba clamando y diciendo que era el mejor y que no era como el publicano, queridos hermanos. Así que, ¿quién puede certificar que es trigo para salvarse en este tiempo? Porque aquel que lo certifica, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo: yo soy Dios. Yo soy Dios. Y cuidado, mucha gente dice: yo vivo los sacramentos al pie de la letra. Los fariseos también vivían su rito al pie de la letra. Los saduceos cumplían al pie de la letra todas sus prácticas. Los maestros de la ley también cumplían al pie de la letra todas sus prácticas. ¿Y qué les dijo Jesús? Que hasta una mujer pecadora se salvaría antes que ellos. Entonces, querido hermano, ahí está la dureza de la palabra. ¿Quién de nosotros podemos decir que somos trigo? Yo no me animo. Yo no me animo. Y a veces la gente piensa: ay, sí, el padrecito, la madrecita, los sacerdotes. Yo no me animo a decir que soy trigo, querido hermano. Hasta me animo a decir que soy muy cizaña y que me merezco pasar por las tribulaciones que me toque después de que muera por todo el mal que hago, querido hermano. Así que, ¿quién puede garantizar que es trigo? Y es ahí donde cometemos el error. Porque aquel que ya está garantizando que es trigo, ya está garantizando su condenación. Aquel que está garantizando que es trigo, ya está garantizando el futuro de los fariseos y saduceos de la palabra. Aquel que cree que es trigo, ya está garantizando lo que el publicano hizo en el templo, al creerse que él ya cumplía todo y el otro no, porque era pecador. Y queridos hermanos,
Si nosotros pensamos esta dureza, muchos van a desesperarse. ¡Ay, Padre, entonces nadie se va a salvar! Actuando así no, porque estamos actuando como actuaban antes, sin la gracia de Dios. Actuando así no nos vamos a salvar ninguno, querido hermano. ¿Sabe por qué? Porque estamos actuando según lo que nosotros creemos, según lo que nosotros sentimos. Y querido hermano, nuestra razón y nuestros sentimientos son imperfectos. Así que por más que sintamos que somos buenos, por más que creamos que somos buenos, no lo somos, querido hermano. El único que nos hace bueno es la gracia de Dios. Por eso es que cuando al mismo Jesucristo se le acercan y le dicen: Maestro bueno. El único bueno es el Padre. El mismo Jesucristo se lo estaba diciendo, porque él iba a terminar como maldición en una cruz. Y si nosotros ya nos identificamos como bueno, de nuevo, ¿estamos siendo más que Cristo? ¿Podemos ser más que Cristo? Y ahí nuevamente nos equivocamos. Tanto que anda la gente clamando que es el fin del mundo. Querido hermano, cuidado con lo que está clamando. Cuidado con lo que está pidiendo. Cuidado con lo que anda buscando. Ay, que dijo tal que ya viene el fin del mundo. Ah, que ya son los últimos tiempos. Ah, que viene el rapto. El rapto no es doctrina católica, querido hermano. Y muchos de los católicos andan manejando y enviando cartas de no sé qué vírgenes que dice que ya viene el rapto. Eso no es doctrina católica, querido hermano. Cuidado con lo que están pidiendo, porque se puede cumplir. Recuerde que la palabra tiene poder. Así que cuando tú proclamas a cada momento que algo va a pasar, algo va a pasar, tú lo estás proclamando. Cuando tú deseas a cada momento, esto va a pasar, esto malo va a pasar, tú lo estás proclamando para tu vida. Así que cuidado lo que estás pensando o creyendo o suscitando para tu vida, porque lo puedes recibir. Y creo que no estamos ninguno de nosotros preparados. Usted va a decir: uy, Padre, qué oscura que está la prédica este domingo. Es que tiene que ser así, querido hermano. La verdad duele, la verdad lastima, la verdad incomoda. Y es por eso que a la gente no le gusta que le digan sus verdades. Es por eso que a la gente no le gusta que lo corrijan. Es como poner sal en las heridas. ¿Por qué? Porque duele y lastima. Y aceptar que uno está equivocado, querido hermano, eso tiene que pasar muchos años para que uno aprenda de que está equivocado. Porque a uno le cuesta entender su equivocación. Mire, ahí está la duro y exigente de la palabra. Pero recuerde que la palabra también es buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia, queridos hermanos? Son las siguientes dos parábolas. Porque si la primera está llena de algo oscuro que te hace como estremecerte y decir: ay, el Padre nos maldijo a todos. No estoy diciendo eso. ¿Dónde está la buena noticia? Mire lo que dice la segunda lectura, que el Espíritu viene en nuestra ayuda y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pues, queridos hermanos, si no reconocemos que estamos haciendo las cosas mal, si no reconocemos que estamos viviendo de una forma incorrecta, si no reconocemos que estamos sintiendo de una forma incorrecta, si no reconocemos que estamos pensando de una forma incorrecta, querido hermano, nunca vamos a reconocer que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y recuerde, aquí dice, mire, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Fácilmente explotas? ¿Fácilmente revientas? ¿Fácilmente estás diciéndole a tu familia, a tus hijos, lo peor que son, lo malo que hacen? ¿Fácilmente eres una persona que reacciona? Que no se calma, que no piensa, que no trae al Espíritu Santo a su vida para ordenar lo que está pensando, lo que está sintiendo y decir: verdaderamente soy yo el que me equivoco. Verdaderamente soy yo el que está mal. Y eso te ayuda a verdaderamente encontrar aquello que hace que la masa se levante, que es la parábola que viene después. Esa es la levadura. Dejar que el Espíritu Santo venga y levante todo lo que está caído. Levante todo lo que está perdido. Levante todo lo que está destruido. ¿Por qué? Porque tú quisiste hacer tu vida sin esperar la gracia del Espíritu Santo. Tú quisiste dirigir tu vida sin dejar al Espíritu Santo actuar. Tú quisiste seguir según tus sensaciones. ¿Y cuántas veces tus sensaciones te han llevado a hacer daño, a hacerte daño? ¿Cuántas veces tus sensaciones incluso han hecho que muchas personas caigan en ese
dolor y en esa equivocación. Y si no te das cuenta de eso, es porque no estás pidiendo al Espíritu Santo. Vives de tus emociones. Y de eso hablamos el anterior fin de semana. Y por eso es que estos temas del Club de la Fe son tan importantes, querido hermano. Porque a veces podemos nosotros decir que ya lo sabemos todo, hasta creer que ya lo sabemos todo, que nos olvidamos, que estamos perdidos en nada. En cosas tan tontas, tan miserables nos perdemos. Hacemos el dicho famoso. Hacemos una tormenta, un vaso de agua. ¿Cómo es el dicho este? Hacemos un... Nos ahogamos en un vaso con agua. Porque no hay vasos de agua, son de cristal, de metal, de cerámica. Nos ahogamos en un vaso con agua. Y mucha gente hace eso. Se ahoga en un vaso con agua, querido hermano. Se ahoga en algo tan sencillo. Es como esos dibujos animados, esas películas cómicas, donde alguien cae en el río y dice, auxilio, me estoy ahogando, me estoy ahogando. Y le dicen, tranquilo, solo tienes que pararte. Así hacemos nosotros con nuestra vida y sobre todo con nuestra fe. Querido hermano, ahí está la buena noticia. Deja que el Espíritu Santo te ayude. Deja que el Espíritu Santo sea el fermento que eleva la masa de tu espíritu, la masa de tu corazón, la masa de tus sentimientos, la masa de tus razones, para que ya no sigas cometiendo los mismos errores de siempre, para que ya no sigas cometiendo los mismos pecados de siempre, para que no sigas cometiendo las mismas tonterías de siempre. Deja que el Espíritu Santo sea tu maestro, tu ayudador, tu consolador, tu amigo, el que te dice calma. El problema no es tan grande. El problema no es tan grande. Y mire de hermoso, con esto termino, para no cansarlos, queridos hermanos. Cuando Jesús iba en la barca, iba dormido. Y la barca se sacudía y las aguas la golpeaban y los vientos también. Y ellos estaban asustados, no sabían de qué agarrarse. Jesús tranquilo porque sabía que el Espíritu de Dios moraba en él. Jesús tranquilo dormía, incluso yo creo que hasta el barco le hacía como hamaca, como a los bebés así. Y por eso él estaba, mientras los otros estaban. Él se levanta y les dice, ¿por qué dudan? Es tan sencillo este problema que ustedes atraviesan, pero ustedes ya se están ahogando, no han caído ni al agua, ya se están ahogando en el mar. Están en un bote y ni siquiera se están ahogando, ya ustedes están muriendo ahogados encima del bote. Y con una sola palabra, los vientos se calmaron y los mares se calmaron. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te guíe en este tiempo? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te auxilie en este tiempo? ¿O te estás ahogando cada vez más en un vaso con agua? Te animo a que pidas la ayuda del Espíritu Santo para aclarar tu vida, para aclarar tus negocios, para aclarar tus trabajos, para aclarar tu familia, tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tu relación con tu madre, con tu padre, tu relación con todas las personas, incluso con los de tu grupo de oración, si tienes grupo de oración, la relación con Dios sobre todo. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a ser verdaderamente consolador. Amén, amén, amén. Los invito a que se pongan de pie, queridos hermanos, y juntos hagamos nuestra profesión de fe con el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Te invito a que puedas sentarse y presentes toda tu vida en el altar de Cristo. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor,
Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman. Este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Los invito a ponerse de pie. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo se aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna. Hosanna. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor,
Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Aparicio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó, todos juntos con fuerza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero palabra tuya bastará. Queridos hermanos, en este momento los invito a que puedan sentarse ahí en sus hogares y así sentados puedan hacer la comunión espiritual. Reconozcamos nuestra necesidad de Él, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Cierre sus ojos. Siga en oración, siga orando, entre en la presencia santa de nuestro Salvador y déjese amar por Él, déjese ayudar por Él. Él no te mira con rabia, con desprecio, Él te conoce así como eres. Y es por ese mismo amor que quiere que seas una mejor persona cada día. Es por ese mismo amor que te tiene, que nos tiene, que quiere que nos salvemos. Que no nos pasemos al lado de la cizaña, sino que verdaderamente crezcamos como trigo y demos frutos. Pero si nos perdemos, si no nos dejamos amar por Él y si no aprendemos a amar como Él, cada vez dejamos de ser trigo y nos convertimos en cizaña, que vamos escondiendo la luz a los demás, que vamos robando la paz a los demás,
que vamos enfermando la vida de los demás. Y así como la hierba vamos succionando y succionando y succionando y no damos ningún fruto, porque nuestro corazón se perdió de ti, Señor. Se perdió de tu amor. Se perdió del amor a los demás. Que este canto te ayude a pedirle al Señor en este día que Él te sane. Que Él te sane. Que Él te envuelva de sanidad. Y al envolverte de sanidad, también tu corazón se libere de todo lo que no te deja vivir en la paz del Señor. Escucha este canto y deja que este canto llegue a lo profundo de ti. Thank you.
Padre Santo, clamamos juntos. Clamamos juntos como iglesia, como comunidad, como hermanos, como familia. Nos unimos en un mismo corazón, rompemos las barreras de todo lo que pueda estar distrayendo la oración en tu casa, en tu familia. Rompemos todo, todo lo rompemos para presentar un corazón contrito, un corazón que viene delante de ti a pedir tu misericordia. Esa misericordia que es capaz de sanar, esa misericordia que es capaz de liberar, esa misericordia que es capaz de acabar con todas las tormentas que inundan tu vida, esa misericordia que es capaz de terminar con todas las tormentas que golpean tu vida, con todos esos vientos de mentira, de engaño, de destrucción. Señor Jesús, danos de tu misericordia, danos de tu misericordia, danos de tu misericordia, sánanos con tu misericordia. Esa misericordia, esa misericordia salva, esa misericordia sana, esa misericordia trae paz, trae orden al mundo, trae orden al mundo. Bendito Señor, que tu misericordia, misericordia, nos devuelva esa inocencia, esa calma, que ningún tormento pueda mover nuestros corazones de sentir paz en Jesucristo. Bendito Señor, trae tu paz, trae tu misericordia a esta tierra, a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que seamos misericordiosos, para que podamos entender, para que podamos transformarnos y transformar la vida de otro. Por amanda Marandará, marandará, oriandará, marandará, marandará, iriandará, marandará, oriandará, marandará, marandará, uriandará, marandará, marandará, iriandará, marandará, marandará, oriandará, marandará, oriósoro, andará, mará, iriandará, marandará, uriandará, marandará, nada, iriandará, marandará, nada, uriandará, marandará. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, derrama tu gracia, gracia santa. Gracias salvadora, gracias que rescata al hombre y a la mujer de todos los tormentos, de la enfermedad, de la destrucción, del dolor, del miedo. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Experimente a Cristo en su vida, experimente su presencia en su vida. Oriandará, marandará, marandará. Experimente la marandará, marandará, marandará. Experimente al Salvador en su vida. Oriandará, marandará, 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 nará, marandará. Oriandará, marandará, marandará, marandará. Experimente misericordia, misericordia, misericordia. Oriandará, marandará, marandará. Oriandará, marandará, marandará. Iriandará, marandará. Oriandará, marandará, marandará. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Jesús. Por tu misericordia, por tu amor, tú traes paz verdadera, tú traes sanidad. Hay una persona que en el día y ya lleva, parece varios días sufriendo malestares en la boca del estómago. Y ese vacío en la boca del estómago y ese malestar en la boca del estómago no ha parado en estos días. Pero Cristo, que es misericordia, está trayendo esa paz. Eso que sentías, ese vacío, ese hueco que sentías en la parte de la boca del estómago y que te apretaba y no te dejaba tranquilo. El Señor está sanando. El Señor está liberando porque encontraste paz en su misericordia. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, por este nuevo domingo de gloria y de victoria que nos regala, y aprendemos a vivir de esa victoria. Por eso es que te animo a que tú que has recibido esta Santa Eucaristía, tú que has vivido de esta Santa Eucaristía en este domingo, no te la guardes para ti.
Compártela a todas las personas que pueda. Comparte esta santa misa a todos tus contactos para que también todo lo que está tratando de corroer sus vidas y sus hogares, la misericordia de Dios los rescate. Te hago acuerdo que mañana, lunes, a las 6:30 de la tarde, vamos a comenzar con el rezo del Santo Rosario, porque a las 7 comenzamos con este tema de liberación y sobre el poder liberador de la oración de San Miguel Arcángel. Va a ser un tema poderoso, querido hermano, va a ser un tema hermoso. En mi canal de YouTube, aquí en Padre Rafael Guzmán Gabriel, vamos a transmitir al vivo a partir de las 6:30 de la tarde. Así que los espero. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.